y ya estamos con un tema que habitualmente tratamos por compromiso y por convicción todos los lunes, y tratando de entrevistar al querido Rafael Arayamarri, que esta semana no pudo salir, pero logramos ubicarlo hoy, cosa que nos pone, por la posibilidad del encuentro, muy contentos, pero también esa alegría del encuentro no quita la enorme preocupación y tristeza que rodea todo lo que está pasando en Medio Oriente con Palestina, con el Líbano, pero mejor que nos lo cuente Rafa, que de todas maneras, hay que decirlo, creo que estuvo en la asunción de Sheinbaum, que es el hecho más importante de esta semana. Vio cómo se mezclan en la realidad cosas exitosas con otras que nos duelen. Rafa, ¿cómo te va? Pico, qué gusto saludarte, Fede, buen día a todo el equipo. Buen día, buen día. Bueno, feliz de vuelta, me costó mucho reponerme del apunamiento de la altura de Ciudad de México. Me tuvo a mal traer allá, pero bueno, fueron jornadas extremadamente interesantes, las del Seminario Internacional del Partido de del Trabajo, donde había delegaciones de casi 80 países, incluido China, Vietnam, Laos, Camboya, realmente de todo el mundo. Fue un marco, era la Torre de Babel, literalmente, pero sí, maravilloso, fue extraordinario. No estuve en la asunción de la presidenta Claudia Sheinbaum, viajé un día antes, pero de todas maneras la continuidad del proyecto del presidente López Obrador con el Partido Morena, con el Partido del Trabajo, están bastante garantizadas, te diría, y a ser profundizadas por la primera presidenta mujer en los Estados Unidos mexicanos, como es el nombre formal y real del país, ¿no? Sí, realmente bueno, muy interesante. Y con lo que pasa en Oriente Medio, sigue la masacre. Hemos visto la represalia iraní en contra de Israel, y la diferencia de lógica en lo que es la respuesta o la actividad militar. Seguimos viendo un Israel absolutamente impiedoso, destruyendo edificios civiles, asesinando a población civil en el Líbano. Y hemos visto una reacción iraní dirigida, no hubo un solo muerto, el único que falleció fue un palestino que estaba en el campo y la carcasa de un misil lo golpeó y lo tristemente falleció con este impacto. Pero no hubo un solo muerto israelí, porque se privilegió el ataque a sitios militares, lo que igual demuestra una diferencia de enfoque de lo que es un enfrentamiento bélico. Y uno es directamente asesinar a población civil a mansalva, uh-huh, de manera brutal, piadosa, con una falta absoluta de consideración y de respeto a las leyes de la guerra, porque siendo la guerra tiene códigos de conducta que no pueden ser subestimados ni ignorados. E Israel se encuentra en este momento en este intento de expansión del conflicto. Hemos visto que sus bombardeos aéreos han sido efectivos según sus parámetros, pero hemos visto que todos sus intentos de penetración terrestre también han sido violentamente frenados por las fuerzas por los combatientes de Hezbollah que están en la región, y han tenido un fracaso total en esta iniciativa militar terrestre, como ocurrió en el año 2006, en esa guerra que duró 30 días, un poquito más, donde también el intento de ingreso terrestre de la fuerza israelí al Líbano fue frenado absolutamente por los combatientes de Hezbollah, provocando una derrota política, sobre todo al Estado de Israel, donde recuerdo que la que entonces secretario de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, impedía un alto al fuego para que Israel terminara definitivamente con Hezbollah, y tuvieron que irse con la cola entre las piernas, digamos, derrotados y con una gran cantidad de equipo militar destruido y soldados muertos y heridos, ¿no? Entonces esto se está repitiendo en este contexto, y lo triste de esto es que hay más civiles entre las víctimas libanesas. Siguen los bombardeos a la franja de Gaza, siguen arrojando bombas incendiarias, siguen arrojando fósforo blanco en el Líbano sin nadie que le ponga freno, digamos, a esta política de Benjamín Netanyahu. Y vemos un Estados Unidos que apoya una represalia israelí contra Irán,
donde el único límite que ha puesto Estados Unidos es el no bombardeo de las instalaciones nucleares iraníes, pero lo que puede traducirse eventualmente en un ataque a toda la infraestructura petrolera, lo cual es un arma de doble filo, porque destruir la infraestructura o parte de la infraestructura petrolera de Irán, recordemos que son los más grandes productores de crudo del mundo, se va a traducir en un disparo hacia arriba de los precios internacionales del petróleo, con todas las consiguientes consecuencias que ya conocemos de estos procesos, digamos, subida de precios, imposibilidad de algunos países de adquirir las cantidades de petróleo de crudo necesario para refinar o productos terminados, y con el alza en los precios de todas las cosas, pero a nivel global, no solamente en la región, claro. ¿No? Porque el petróleo de Irán, digamos, por distintas vías llega a todo el mundo. Eso también es sabido, así como Rusia, por ejemplo, se las ha ingeniado para exportar su petróleo, pasando por encima de todas las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, y ha tenido el único país de Europa que creció realmente, fue Rusia, en medio de una guerra, en medio de un enfrentamiento, y sin embargo, digamos, sus resultados económicos han sido ampliamente favorables. Entonces, hoy estamos en una alerta mundial por el agravamiento de la guerra en Ucrania debido a esta eventualidad de que Occidente autorice a Ucrania a utilizar misiles de largo alcance que llegarían directamente a las instalaciones de la Rusia profunda y generarían, digamos, una expansión del conflicto, por lo cual también hay grandes dudas en Occidente. Es decir, hay países que alientan esta arremetida ucraniana también como la única posibilidad de que Ucrania llegue en mejores condiciones a un proceso de negociación que va a ser inevitable, porque creo que la derrota de Ucrania va a ser más temprano o más tarde, y porque el arsenal más moderno que le puedan enviar desde Occidente no va a ser suficiente para frenar, digamos, el poderío militar ruso, tanto en hombres como en equipamiento. Y el riesgo que tenemos son estos dos frentes, Rusia-Ucrania por un lado, y Palestina, Líbano, Israel, Yemen, Irán, Irak incluso, que también es una chispa importante que podrían elevar la temperatura y desembocar realmente en un desastre, Pico, porque esta necesidad de sobrevivir políticamente de Benjamín Netanyahu lo está llevando a cometer una locura tras de otra con tal de que la guerra no termine, porque es su único sustento político. Es decir, disparado el último tiro, yo vuelvo a describir esta figura, disparado el último tiro, Netanyahu se va. Y no solo se va del poder, sino que lo más probable es que se vaya preso por el proceso de corrupción cuyo camino está continuando de manera lenta pero firme, como dicen ahí, sin prisa pero sin pausa, y va a terminar con los huesos de Netanyahu en las cárceles israelíes, obviamente, como ha pasado con tantos otros casos en la política de ese país, ¿no? Uh-huh. Ahora, no se alcanza a comprender cómo la humanidad, digo, atendiendo a la lectura que vos hacés, donde introducís también el tema del aumento del petróleo, de lo que puede desencadenar esto, digo, que no haya en el mundo un espacio de racionalidad para una negociación. Esto no lo veo desde afuera, vos que estás más metido por ahí. Mira, Pico, ese acuerdo estuvo a punto de alcanzarse bajo la mediación de Qatar, bajo la intervención de Egipto, bajo la propia intervención de los delegados norteamericanos, estuvo a punto de alcanzarse, pero quien terminó boicoteando cualquier posibilidad de arreglo fue el propio Israel, que generó nuevas condiciones que nunca habían sido planteadas, porque el acuerdo era básicamente el acuerdo que había planteado el presidente Joe Biden el 2 de julio de este año, ¿no? Y que consistía en la liberación de los rehenes en manos de Hamas, por un lado, y el retiro de las tropas israelíes de gran parte de la franja de Gaza, más el abandono del corredor de Filadelfia. E Israel dijo, puso como condición no abandonar el corredor de Filadelfia, que es el que divide en una pequeña franja a Gaza de la frontera con Egipto. Con Egipto. Que es un,
digamos, como una zona desmilitarizada, como una zona colchón pico en la zona, ¿no? Entonces Israel dijo que eso para ellos era una cuestión. Netanyahu tuvo el descaro incluso de decir: me importa más el corredor de Filadelfia que la vida de los rehenes. Y eso está en la prensa israelí, y eso también es una espina en el corazón de los familiares de los prisioneros israelíes en manos de Hamas, con lo cual, digamos, ha puesto en evidencia una vez más que el primer ministro lamentablemente es un personaje que carece de alma, que carece de empatía, que carece de la capacidad de ponerse en el lugar del otro y de mirar a los demás como iguales, ¿no? Es decir, se siente tan seguro por el amparo y el paraguas protector que le ofrece de manera incondicional los Estados Unidos y el G7, por ejemplo, sienten la impunidad y la inmunidad para poder hacer lo que se les antoja en el terreno. Y esto sigue con una matanza que ya ha provocado más de 42.000 víctimas civiles en la Franja de Gaza. Son más de 1.000 en el Líbano, están cercanos a los 2.000 víctimas también, con la consiguiente muerte de voluntarios de los equipos de salud, de la defensa civil, porque ellos no reparan en nada. Es decir, ellos se fijan un objetivo y van con todo y contra todo. Pero ellos han confiado tanto en su fuerza aérea que han basado sus ataques en el uso de esa fuerza, y ya sabemos que la guerra aérea no es suficiente para ganar una guerra, que significa conquista de territorio, que significa imponer las condiciones al enemigo, y eso se concreta solamente con un ataque terrestre. Y la incapacidad de Israel para instalar tropas israelíes en el sur del Líbano ha fracasado una vez cada vez que lo han intentado. Veíamos esta mañana los helicópteros israelíes intentando rescatar a muertos y heridos del campo de batalla en el sur del Líbano, porque han sido repelidos en todo lugar donde han pretendido entrar, con numerosas víctimas del lado israelí. Pero ahora se encuentran con que Hezbollah apareció con lo que se llama armas de hombro, que son los misiles antiaéreos Stinger, o los misiles de fabricación rusa, los Igla, que tienen una gran efectividad, sobre todo contra helicópteros y con aviones que vuelan a baja altura. Y resulta que los helicópteros han comenzado a dosificar sus apariciones por el temor de ser derribados. Bien. Entonces se están metiendo en un pantano del cual les va a ser tremendamente difícil salir. Y todas estas derrotas, más la voluntad de Irán de advertir a Israel que si ellos toman una represalia por el bombardeo de hace dos días, por el lanzamiento de misiles de hace dos días o tres, no me acuerdo, pico, ellos, digamos, van a volver a contraatacar, dicen, con una capacidad de destrucción infinitamente más grande que la que significaron los 181 misiles disparados de Irán hacia Israel. Es decir, el peligro de escalamiento de este conflicto, que ya es regional prácticamente, es grave, y esto va a tener o puede llegar a tener consecuencias impredecibles para el futuro de la región. Pico, eso es lo que podría resumir como un pantallazo de lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Sí, ¿no? Sí, ayer hablábamos con Alfredo Calcaño, que también trabaja este tema, y terminaba igual que vos, con esta frase que dijiste hace un ratito: alerta mundial. A mí me sorprende que Argentina, el único que hable de este tema es Milei, celebrando la muerte de Nasrallah, y que la política no se involucre en esto. Por más que está lo educativo, lo jubilado y todo lo demás, esto es un problema mundial. Ayer veía cómo sí mantiene el sionismo unas gigantografías en algunas calles de la ciudad, hablando de que todo esto comenzó y es culpa de lo que pasó el 7 de octubre. Claro. Unas gigantografías que no se usan casi ya en campañas político-electorales. Digo, el juego para ganar la cabeza de la gente es impresionante, y acá en la Argentina lo hacen, y a mí me duele muchísimo, por eso este programa todo lo que podemos lo difundimos, que no se resista a esa batalla cultural que nos están imponiendo. Pero bueno, seguimos adelante, Rafa. Es increíble, Pico, y yo una vez más, con toda la gratitud por brindarme este espacio a los palestinos, porque realmente es hasta vergüenza ajena
que todo gira en torno a la victimización del Estado de Israel por parte de los grandes medios, incluso con periodistas que tienen en su escritorio frente a las cámaras banderas israelíes. Es una vergüenza genuflexa a todo lo que venga del Estado de Israel. Por eso rescato este espacio, Pico, a ti y a Federico, agradecerle infinitamente por esta oportunidad, hermano. Y a la radio también, que es la que nos posibilita trabajar con libertad. Rafa, por supuesto, Pico. La seguimos. Y cada vez que sea necesario. Un abrazo muy grande. Un gran abrazo para ti, Fede, y para todo el equipo. Hasta pronto. Chao, hermano. Chao.